Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dibujar un perrito haciendo a partir del número 66. Entonces, primero vamos a hacer la forma del número 6 y el otro número abajito. Algo así. Entonces, desde acá vamos a hacerle el collar a nuestro perro. Hacemos una curva por ese lado, la bajamos, unimos y listo. Ya tenemos acá la curva del perrito. Por aquí abajo vamos a sacarle la cola, algo así, y esta va a ser una patica. Entonces vamos a sacar acá una línea con dos más pequeñas, y desde acá vamos a bajar la otra patica. Entonces esta baja, se abre también por acá y sube más o menos hasta acá. Lo mismo, hacemos las dos líneas y por aquí ya bajamos el cuerpo de nuestro perro. Ahora, acá vamos a continuar haciendo la cabeza. Vamos a subir una curvita por acá, luego otra curva más grande hasta aquí, y aquí vamos a hacer la nariz. Entonces la nariz, un punto negro que baja por acá, y lo vamos a encontrar con esta línea que ya habíamos hecho del número 6. Bajamos así. Entonces ya tenemos la formita de la cabeza. Vamos a hacerle acá un ojo a nuestro perro, un ojo muy grande. Le dejamos un pequeño brillo y el resto lo pintamos de negro. Vamos a hacerle también una pequeña ceja, y acá continuamos como la curva de la orejita. Y así entonces hemos terminado el dibujo de un perro a partir del número 6. En este caso usamos dos números 6, uno debajo del otro, y así hemos terminado nuestro dibujo.